Hola Spartans, esto es Turgasmo 69. ¡Sea bienvenidos! Está a nada de salir el Halo Infinite, que casi puedo saborearlo. Así que camino al estreno haremos la campaña del Halo 3, mi favorito, de una forma cool, única y diferente en legendario, enseñándoles la ubicación de las calaveras y haciendo las misiones con speedrun o algo parecido. También soy un sujeto que le gusta disfrutar de las cinemáticas, así que las veremos, pero si tú no tienes el gusto, en la descripción están las marcas de tiempo para que lo skipes. Así que como dice Marcus, hagámoslo. Lamento que haya poco sitio. Díselo al comandante, su as está aquí. Oye, mira eso. No puede ser. ¿Un Spartan? ¿En serio? Será mejor que no estés. Está aquí. Nos va a ir bien. ¿Dónde lo encontraron? Durmiendo, ahí afuera. Apuesto a que sí. Jefe, me alegra verte. Igualmente, señora. Vamos a ponerte al día. Las naves del Profeta de la Verdad atravesaron el perímetro lunar y aplastaron lo que quedaba de nuestra flota natal. Las bajas terrestres a causa del subsiguiente bombardeo fueron extremas. Verdad podría haber aterrizado en cualquier parte, pero envió todas sus fuerzas aquí, al este de África, en las ruinas de Nueva Mombasa. Y entonces se pusieron a cavar. ¿Qué pasó con Halo? Lo paramos, pero solo temporalmente. Ahora el Profeta de la Verdad está buscando algo llamado el Arca, desde donde podrá disparar todos los anillos de Halo. Si lo logra, la humanidad, el Covenant, cada ser inteligente de la galaxia. Los anillos nos matarán a todos. Señora, tengo a Lord Hood. Pásamelo. Buenas noticias, comandante Kiss. Tan buenas como se puede, señor. Ya veo. ¿Cuál es tu estado, hijo? Verde, señor. Me alegra oírlo. A la comandante se le ocurrió un buen plan, pero sin ti no estaba seguro de que pudiéramos lograrlo. Las naves de Verdad están agrupadas sobre la excavación y su infantería colocó baterías antiaéreas alrededor del perímetro. Pero, si neutralizamos una de esas baterías, si abrimos un agujero en las defensas de Verdad... Comenzaré un ataque a bajo nivel. Le daremos justo donde más le duele. Jefe maestro, solo tengo un puñado de naves. Es un gran riesgo, pero tengo confianza. ¡Carajo! ¡Otra vez no! ¡Generadores de emergencia! ¡Ahora! Los escudos fallaron, cayeron y se cargan. Cuando vuelvan a funcionar, restablezcan el contacto con Lord Hood. Háganle saber... Todos ustedes son gusanos. Agazapados en el barro, ¿en qué estarán pensando? ¿En que podrían escapar al fuego inminente? No. Su mundo arderá hasta que su superficie no sea más que ruinas. Y ni siquiera su demonio vivirá para introducirse ennegrecido en su agujero, para estropear el reflejo de nuestro paso, la culminación de nuestro viaje. Pues su destrucción es la voluntad de los dioses. Y yo... yo soy su instrumento. Arrogante cabrón. Le encanta el sonido de su voz. Suele hablar de mí. Da la orden, cerramos la tienda. Señora. Nos van a atacar. Todo el personal, los heridos. De defensa, hay que sacarlos a todos. Para evacuación inmediata. Aunque los tenga que llevar yo mismo. Señora, los líderes piden un punto de reunión. ¿A dónde deberían ir? A la guerra. En este video haremos el nido del cuervo en speedrun. Intentaremos hacerlo en tiempo par. El tiempo par es de 20 minutos o menos, así que lo intentaremos hacer en menos tiempo. Agarramos unas armitas desde por aquí, abrimos por acá y saltamos por aquí. ¡Qué mierda! No me salió. Maldito salto de mierda. Les recomiendo que practiquen sus saltos de saltar, agacharse y saltar, para que les salgan esos pinches saltitos que como rompen el culo. Proseguimos, caminamos por acá, pinche soldado estúpido, agarran granadas, venimos por acá. Corremos por aquí. Y pues, bueno, en este punto necesitan tener dos granadas, maldita sea. Hablar y jugar es muy difícil, pero bueno, estoy practicando para streamear en Twitch, así que sígueme en Twitch. Muy bien, matamos a estos güeyes con unos headshots. Aventamos unas pinches granadas para que se mueran todos a la verga. Pero al parecer, este hijo de puta no se murió. Muy bien, muy bien. Agarramos una pistola de plasma.
Ok, agarramos la pistola de plasma. Hacemos esta mamada para matar al Brute más rápidamente. Activamos el escudo burbuja. Cuando maten al Brute, pues ya esos güeyes no los van a hacer nada porque van a entrar en pánico. Aquí nos van a aparecer un chingo de francotiradores. Unos 2, 3, 4 francotiradores. Pinches francotiradores y también grunts. Entonces pues los matamos a la verga todos. Por ahí tirados hay balitas, así que agarren balitas. Aquí es importante... Ojito aquí, ojito aquí. Ay, puta madre, no se le rompió. A veces se les rompe el caparazón, no sé. A veces también hay dos grunts por ahí y salen volando, a veces no hay ni madres. Por acá hay tres grunts y del otro lado hay otros tres. Así que después de que los maten, van a empezar a llegar oleadas de phantoms. En total creo que son tres oleadas de phantoms y... sí. Mierda, ya me estaban madreando esos pinches phantoms. Entonces, lo que vamos a hacer es sobrecargar esa mamada. Aventar una granada para que se mueran los jackals a huevo. Y pues matamos a los rezagados. Luego hacemos la misma mamada de activar la pistola de plasma, sobrecargarla para matar al bruto. Muy bien, un headshot, apuntamos a la cabeza. Espectacular, como no sé quién apunte a la cabeza, pero estoy seguro que Thor no apunta a la cabeza. Aprendan de Thor y apunten a la cabeza, no sean como ese buey. Tengan cuidado con estos putos enanos porque luego los pueden matar. En legendaria está cabrón, güey. Entonces, ya después de matar a estos pendejos, pues ya llega la segunda oleada de Phantom. Y nos van a salir tres brutes de esta wea. Ok, matamos a ese wey. El otro cravo... El otro cabrón se escapó por acá. Piensa que no lo vi al muy hijo de puta, pero sí. Ay, mierda. Bueno, pues lo agarramos a putazos hasta que lo matemos y nos vamos para acá. La manera más fácil de hacer este pedo es justo como lo estoy haciendo. Entonces, practíquenle. Quédense cubiertos ahí por esas cajitas, estas cajitas a huevo. Y pues hacemos la misma mamada que hemos estado haciendo. Matar al Brute primero y luego a los rezagados. El puto Brute no aparece. 2000 años más tarde. Ah, ok. Ya apareció. Mi granada fue lanzada por... A la mierda con mis granadas, no funcionaron. Bueno, unos headshots me hizo gastar balas el cabrón. Bueno, ya se va el pinche Phantom, nos vamos para este lado para que no nos dispare. Sí, sí. Y matamos a los rezagados, como les digo. Creo que nada más quedan este güey, no sé si... Si se haya ido otro desgraciado por ahí abajito. Vamos a ver, creo que no. Sí, creo que no. Ok, nos piramos de aquí como lo dicen los españoles, pero si no, sin antes agarrar un pinche cañón Brut a huevo. Agarramos el cañón Brut y ojito aquí porque tenemos que agarrar un pinche escudo despegable de estas madres de aquí. Ok, agarramos una y nos vamos para acá. Nos vamos, pinche soldado pendejo. Si no tienen balas, pues por ahí tiradas hay unas balitas. Ok, aquí hay balitas, muy bien. Nos vamos para acá y... ¡Ah, qué pendejo! Se me olvidó que no se puede saltar ahí porque hay techo. Aquí sí se puede saltar, así que aquí practiquen sus pinches saltitos. Salten, agáchense y salten. Esos pinches saltitos cómo rompen las pelotas, la neta. Ok, saltamos y llegamos para acá. Muy bien, la siguiente parte es muy sencilla. Es matar unas pinches abejitas que nos van a salir. Ya sé que no se llaman abejas, pero me gusta decirles abejas. No sé por qué se me figuran como unas pinches abejas esos güeyes. Como si fueran de la película de B-Movie. Agarran estas pinches granadas y no tienen. Apuntan al suelo y lanzan una granada. Creo que ni siquiera me salió, no lo sé. O sea, en teoría, pues era matar un chingo con el cañón Brut, pero no. Activan el escudo este despegable aquí, en esa parte. Porque en legendaria no saben el pinche dolor de culo que es matar a estas putas abejitas. Porque los disparos de plasma están bien cabrones. Y pues de esta forma no les van a dar disparos de plasma. Ok, pues creo que ya se murieron todos. A veces quedan algunos rezagados. Y pues me gusta agarrar la torreta, no sé. Se ve chido el pinche jefe maestro ahí cargando torretas. Nada más quedaba un pendejo. Agarren una pistola de plasma, dejen el cañón bruto y nos vamos para acá. Y esta parte está complicada porque tienen que matar al güey del marro. Fácil. Bueno, no fácil. Sobrecargan esta pendejada
apuntan a la cabeza y disparan 3 veces en la cabeza y se va a morir. No agarren esas pendejadas que están ahí tiradas, váyanse de ladito. Ok, lanzamos esa mamada, rápidamente 3 disparos a la cabeza, porque queremos agarrar su invencibilidad. Y bueno, como pueden ver, banda, eso es lo que no deben de hacer. Muy bien, ahora sí va la buena. Esto es lo que sí deben de hacer. Muy bien, muy bien, muy bien. Sobrecargamos esta pendejada. Rápidamente, 3 disparos a la cabeza. Ok, a huevo. Activan la invencibilidad y agarran el marro y corren. ¡Corre, perra, corre! Corren como perras. Pinche abejita no salió. Momento Cortana. Este momento Cortana lo pudimos... No, no se puede evitar. Pero durante el momento Cortana pudimos aventar una granada para que esta wea se acomodara ahí. Pero si no, agáchate y avienta una granada. Esto va a hacer que se acomode de esa forma la reja y podemos saltar y pegar. Bueno, saltar y disparar, pero no me salió. En teoría debía haber salido volando hasta el otro extremo, pero pues si no me salió, pues ya ni pedo. En la siguiente parte prometo que sí me va a salir, ¿vale? Ok, aquí bajan y abren la puerta. Después agarran el marro y hacen lo mismo, se acercan como por aquí. Saltan y disparan, voltean y vuelven a disparar para que no se mueran. Y ya, ya está. Si no activan la puerta de allá atrás, no se les va a poder activar el elevador. Ahora, no me acuerdo dónde chingados era por donde se metía y podrías pasar, creo que era por acá. A ver, era por ahí, no era por ahí. Bueno, yo no me acuerdo cómo entrar al elevador antes, entonces pues esperemos como gente común y corriente. ¿Sí? Ok, nos vamos para acá. Si quieren mejorar su tiempo en los speedruns, les recomiendo el Discord de Halo. Y en teoría aquí debíamos haber saltado el Pelican, pero pues bueno, les enseño que eso no se debe de hacer. Sí, sí. Muy buen punto de control, saltamos al Pelican y si pueden, maten a unos pinches brutes, si no, pinche a la Master Bow, bueno, nos vamos para acá. Lo que tienen que hacer aquí es matar a 2 brutes para que salgan 6 brutes de la parte de atrás, de donde están parados. Por atrás les van a salir unos pinches brutes. Y pues se los pueden garchar. Sí, sí, esos brutes, uff, los van a dejar muy garchados. Así que lo que quieren hacer es matar a esos güeyes rápido y voltear rápidamente para matar a estos güeyes de aquí. Creo que nada más eran 6, ah no, 5. Bueno, no sé cuántos salgan, pero pues en legendario se ponen perros estos güeyes. Después de matar a este pendejo, creo que nos van a salir unos pinches brutes por acá, pero se me olvidó agarrar la invisibilidad y creo que ya están saliendo, sí, hijos de puta. En teoría, era haber agarrado la invisibilidad rápido y saltar y aventarme para matar a esos güeyes con el martillo, pero pues no me salió, banda, no me salió, güey, ¿qué quieres que te diga? Y no quiero recurrir a mis clips de mi antiguo Xbox 360 como lo hice en el episodio pasado, en la misión pasada. Si se quedan sin balas, por aquí hay balitas. De paso. Y agarran la invisibilidad. Y como les decía, no quiero estar recurriendo a los pinches clips antiguos porque pues no wey. Entonces, nos vamos para acá y pues ya aquí yo la cagué, güey, pero pues ya ni pedo. Ya no voy a regresarme a la misión porque... Ay, bueno, después de matar a estos pendejos, en teoría... Bueno, creo que ya maté a todos. Ay, no, queda un pendejo aquí, sí, pinche pendejo. Ya, pinche pendejo. Ok, no se murió el hijo de puta y casi me mata. Bueno, en este punto ya está cargando el punto de control. Vale, el Pelican ya viene para acá. Ah, ya lo vi. Ok, cuando llega el Pelican, pues ya le salen estos güeyes. Ignoren a las abejitas, güey. El Johnson los va a matar. Va a matar a las pinches abejitas. Aquí, brinquitos y saltitos para llegar e intentar llegar más rápido. Y luego creo que va a haber un momento Cortana. Pinche momento Cortana. Ay, no mames, Cortana. Ok, muy bien.
Ojito con lo que se viene, porque hay que hacer un saltar y disparar. Matan a ese buey, porque en legendario, se pone perro. Ok, saltan y disparan, si sí, no me salió. En teoría debía haberme salido como en la reja, pero bueno, si no le sale, granadita por aquí. Y matamos a este buey. Intentamos esquivar, esquivé muy bien esa torreta. Activen la invisibilidad en este punto, porque se pone bien perro, güey. Este punto en legendaria se pone perro. Mierda, intenten no atorarse, porque si no se les va a empezar a quitar la invisibilidad antes de que entren por la puerta. Muy bien, nos vamos para acá. Y aquí va a estar esta pendejada para que salten. Luego salten a esa mamada de ahí. Y saltan a este tubo. Y podemos saludar a la calavera. Creo que sí está aquí adelante. Ah, huevo, sí está aquí adelante. Ahí está la calavera. Muy bien, lanzamos granada. Activamos esta pendejada y corremos. Corremos como perras. Esa granada que lancé era para asustar a los brutes, pero no los asusté. Bueno, sí asusté a uno, pero el otro güey no. Y me siguió disparando y pues casi me muero. Ok, nos vamos por las escaleras porque creo que aquí hay un pinche jack. Ah, huevo, si había un jack, al que hijo de puta. Nos vamos para acá. Ya de aquí, pues solo es correr. Correr como perras, otra vez. Sí, pues ¿de qué quieres que se trate el speedrun, no? He visto memes que dicen que el Halo 3 es el lento 3 y cosas así, entonces, pues a todas las personas que dicen eso, pues están pendejos, porque el Halo 3 creo que es el juego, el Halo más rápido que se puede hacer en speedrun, si no me equivoco. Bueno, en fin, aquí el truquito ese de ir, de poner mi culo en la espalda de una abejita no me salió. Pero pues si no les sale ese pinche truquito y si no saben de qué mierda estoy hablando, pues... XD. En fin, muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Si te gustó, déjate un suculento like, suscríbete y activa la campanita, ya que estaré subiendo las misiones una por semana, no sé qué día ni a qué hora, así que te sugiero que actives la campanita. Y sígueme en Twitch, ya que por allí estaré streameando la campaña del Halo Infinite una vez que salga. En fin, matamos a estos güeyes. Y aquí hacemos esta mamada de saltar y disparar. Vamos a ver si me sale. Ah, huevo, sí me salió. Ese sí me salió. A veces sales volando muy lejos que te matas. Y otras veces no tanto como ahorita. Bueno, eso fue todo de mi parte. Comenta cuál es tu Halo favorito, a ver si lo puedo jugar. Bueno, nos vemos en la siguiente misión, Spartans. Este lugar será su hogar. Este lugar será su tumba. Esto fue Torgasmo 69. Mm.